En este vídeo vamos a explicar qué es la demografía, así como dos conceptos fundamentales, la población absoluta y la población relativa. Y empezaremos explicando qué es la demografía. Esta palabra viene del griego demos, que significa pueblo, y grafía, que significa trazo o descripción. Por tanto, es la ciencia que estudia tres cosas: las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, evolución y características generales. También estudia la estructura y la dinámica de las poblaciones a nivel estadístico. Y el último concepto que estudia son los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición, es decir, la fecundidad, la mortalidad y la migración, tanto emigración como inmigración. Existen dos tipos de demografía, la estática y la dinámica. La primera estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado, desde el punto de vista de dimensión, territorio, estructura y características estructurales. Por su parte, la dinámica estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones. Estos mecanismos pueden ser natalidad, mortalidad, etc. Su expresión son las tablas demográficas, que son los datos estadísticos numéricos, el ejemplo de la izquierda, o los gráficos, el ejemplo de la derecha. Y en los dos apartados siguientes de este vídeo vamos a explicar la diferencia entre población relativa y población absoluta, dos términos completamente diferentes. Pero a modo de resumen, adelantaremos que la población absoluta es el total de población que vive en un territorio, mientras que la relativa es la densidad de población. Y empezaremos explicando la población absoluta en profundidad. Actualmente somos unos 7.300 millones de habitantes en la Tierra y su distribución por continentes está así. El 60% de la población vive en Asia, el 16% en África, el 14% en América, en Europa el 9% y en Oceanía el 1%. Cada año la población mundial aumenta en 80 millones de habitantes, casi dos veces España, para hacernos una idea. Y la pregunta es, ¿el planeta será capaz de mantener a tanta población? Los factores que influyen a la hora de la distribución irregular de esta en nuestro planeta son los siguientes. Los físicos, como climas templados, zonas bajas, cercanías al mar, presencia de agua líquida. Los históricos, ya que muchas zonas han estado pobladas desde la antigüedad. Y los socioeconómicos, la fertilidad del suelo, la abundancia de materias primas o la abundancia de recursos energéticos. Y por países podemos ver que los más poblados serían China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Nigeria, y los menos poblados, pues los más pequeños, lógicamente, como Ciudad del Vaticano, Tuvalu, Nauru, Palau, San Marino o Mónaco. Y ahora vamos a definir el censo y, por otro lado, el padrón municipal. El número de habitantes de un país se puede conocer gracias al censo, que es un recuento que elabora el propio país cada 10 años. Y también los países realizan los padrones municipales, que son un registro automatizado y permanente de las variaciones del número de habitantes en cada localidad. Y finalizamos hablando de la población relativa. Una definición fácil y sencilla de población relativa sería el número promedio de habitantes en una zona determinada. La población está repartida desigualmente por toda la superficie del planeta. Y la fórmula para saber la población relativa sería población absoluta dividida la superficie del territorio, es decir, el número de habitantes por los kilómetros cuadrados que tiene esa zona. Y según la cantidad de población podemos distinguir varios tipos de territorios: los muy poco poblados, que tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado;
los pocos poblados entre 10 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado, los medianamente poblados entre 50 y 100 y finalmente los muy poblados que tienen más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en esta diapositiva podemos apreciar el mapa de la densidad de población de todo el planeta. Las zonas más pobladas, como hemos dicho, son Europa, el subcontinente indio, la zona este de Asia, la costa de África Central y la costa este de Norteamérica. Y finalizamos con la densidad por países. Los más densamente poblados serían Mónaco, Singapur, Bahrein, Vaticano o Malta, es decir, los más pequeños. Y los menos densamente poblados serían Mongolia, Australia, Islandia, Namibia, Libia o la región autónoma de Groenlandia. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucan.com.